L'acabatís. Blanca. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa de Aida Monteón y la Casa, el Centro Cultural Mixcoacari. Gracias a todos ustedes por estar aquí y, bueno, como está reciente la muerte de Hugo Gutiérrez Vega, quisiera citar palabras de él. El poeta no es un místico ni un ser especial, es una persona que canta lo que a todos pertenece. Descanse en paz, Hugo Gutiérrez Vega. Se te olvidó que aunque de la tierra vas como el agua, pero de tormenta. Dios te ha moldeado, pero eres piedra. Nos faltan 43. Se te olvidó que debías ser árbol, que debías proteger, debías solucionar, sin importar el norte o el sur. Estás en el centro, cabrón. No inventes culpables. Busca soluciones a ese tu pendejismo. Indignación. Las noticias corren. El dólar sube y pocas veces baja. El presidente montado en su viaje. La felicidad no se alcanza. Observa, escucha, no hay nada, no haces nada, otra vez nada. Mar de calles silenciadas y el pueblo se llena de gente muerta, de gente calcinada. El número cada día aumenta. Me dueles en medio, vacío. Polvo, indignación, sos como una fuente estancada. Y para terminar, fragmentos. Hoy salí a la calle pretendiendo escucharlo todo. Apagué la estufa. Era la conversación vecina, yo la intrusa. Seguí caminando, vi el nicho de la esquina y olvidé escuchar a los vivos. Llegué al camellón, descubrí que el esqueleto del gato que había visto antes había desaparecido. Escuché maullidos y unas gotas se desprendieron de los árboles. No quería escuchar más. Mi deseo se marchó con las hojas secas. Quise convertirme en flor. Soy la mujer flor, ave del paraíso que huele de día y de noche traspasa los sentidos. Caminé más. Vi unos caballos, fantasmas de piedra en una media glorieta. Hice malabares debajo del puente, pero las naranjas se me cayeron cuando caí en la cuenta. También los caballos de piedra tienen vida y lloran. Gracias.